Saludos, gente. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes no tienen la más mínima idea de cuánto yo los extrañé. No solamente por el hecho de que llevamos desde el 28 de diciembre que aquí en Puerto Rico no para de temblar, sino también porque cuando ya las circunstancias se prestan para poder transmitir, todo mi sistema decide dejar de funcionar. Entonces en algún momento yo pensé, yo dije, espérate, esto es el destino diciéndome algo. Pero no me rendí. Hoy empezamos el stream tarde, así que me disculpo con ustedes. Por favor, si alguien se conecta, me deja saber. Si puede, sobre todo me deja saber si se escucha el juego. Me percaté que en el último stream que hice del juego de Spider-Man, el juego no se escuchaba por alguna razón. So, estoy verificando si en este caso entonces ya el juego se escucha. Como les estaba diciendo, yo imagino que todos ustedes, los que sean de Puerto Rico, saben las cosas que han estado pasando. Han sido unos días difíciles porque Puerto Rico no está acostumbrado a los terremotos o a los temblores. Hay gente que tiene dudas sobre eso. El terremoto y el temblor, hasta donde tengo entendido, si alguien sabe lo contrario me corrige, son lo mismo. Puerto Rico no había sufrido un desastre natural de esta magnitud, un terremoto de esta magnitud, desde hace más de 100 años. So, estos días fueron un poquito difíciles para todos. Yo vivo en el área metro y el área metropolitana pues no fue tan afectada. El área sur de la isla, para beneficio de las personas que nos siguen que no son de Puerto Rico, La zona sur de la isla es la que más afectada ha sido. Hay mucha gente que perdió sus hogares. Al momento, hoy estamos, si mal no recuerdo, a 15. Eso significa que llevamos más de 15 días sin que pare de temblar. Obviamente en el área donde yo estoy viviendo no se siente, muchos de ellos no se sienten tanto, pero hay otros que sí se sienten. Yo vivo en un piso 8, este lugar donde estoy haciendo la transmisión es un piso 8. Así que les digo de antemano, si usted de momento deja de ver el stream o me ve como un loco corriendo, es que volvió a temblar. Pero dije, llevo demasiado tiempo sin transmitir, llevo demasiado tiempo sin que la gente me vea y compartir con la gente que nos sigue. Así que por eso tomé la decisión de hacer el stream hoy, aparte de los problemas técnicos. Pues dije, ¿sabes qué? No podemos dejar la página caer. Así que les agradezco cualquiera de ustedes que se conecte. Le doy las gracias. Si le gusta nuestro contenido, lo puede compartir con sus amistades, el que le gusta el gaming. Hoy, nuevamente, vamos a estar jugando Call of Duty. Así que vamos a ver si adelantamos un poquito. Si se conectan, dice de dónde nos ve. Hoy empezamos un poquito más tarde. Así que si usted está viendo este video, no viéndolo live, pues la razón por la cual estuvimos unos días fuera ha sido por todos los terremotos que han ocurrido en Puerto Rico. Lamentablemente era algo para la cual nosotros no estábamos preparados. Nosotros, por nuestra posición geográfica, estamos ya acostumbrados a los huracanes. Para nosotros muchos huracanes son un chiste. Hace más de 2 años
vino el huracán María y fue desastroso en nuestra isla. Pero es algo a lo que estamos acostumbrados y podemos prepararnos de manera diferente. Wow, no sé por qué me tiró directo a Infected, pero vamos a jugarlo. Y acabo de morir. De hecho, no sé por qué me tiró. Yo creo que fue que me mataron rápido. No sé por qué me tiró al lado de Infected tan rápido. Ahí está. Ellos están trepaditos ahí. Y acabo de explotar, eso es. Ey, a rayo, él no me vio. Yo estoy segurito que él no me vio. No sé por qué pensé que eso iba a funcionar. No lo sé. Entonces, si alguno de ustedes se conecta, me dice si el audio del juego se está escuchando. No sé por qué. Y volví a explotar. No sé por qué en uno de los streams pasados que hice jugando Spider-Man no se escuchaba el audio del juego. Parece que le metí el dedo donde no era. Como de costumbre. Pero nada, vamos a estar aquí un ratito, a lo mejor no estamos tanto tiempo como de costumbre. Pero, sí. Esa Claymore, ¿hay una Claymore? No. Me gusta este modo cuando... Por alguna razón cuando lo leí por primera vez que decía Infected, me había imaginado otra cosa. Un segundo, déjame mover el iPad por este lado para poder leerlos mejor. Ya sabe, cualquier persona que se conecte nos saluda, nos dice de dónde nos ve. Hoy empezamos más tardecito. Pero gracias a Dios estamos bien. Estos días fueron un poquito difíciles para Puerto Rico. Voy a salirme del lobby y volver a entrar porque fíjense, ¿saben qué? Tengo ganas de jugar algo en específico. Vamos a jugar Gone Game. Hace tiempo que no juego Gone Game, así que vamos a jugar Gone Game. Vamos a ver cómo nos va. Como les estaba diciendo, estos días fueron un poquito duros. Todavía hay mucha gente que no tiene luz. No tiene el servicio eléctrico, no tiene el servicio de agua potable. Esperemos que próximamente eso pues se arregle y mucha gente pueda volver a la normalidad. Aunque realmente yo pienso que Puerto Rico no estaba listo y aún no está listo para un evento como este. So, esa parte de volver a la normalidad va a ser un poquito difícil. Yo le he cogido un poquito de terror a mi apartamento. Estoy en un sitio seguro, gracias a Dios. Hay mucha gente que no sé qué pasó. Vamos a bregar con esto, a ver.
Había mucha gente que pues todavía se encuentra en refugio. Esperemos que próximamente puedan volver a sus hogares, que la gente se sienta segura nuevamente, que es lo más importante. Yo no sé si yo puedo hacer ese challenge. Yo no sé si alguno de mis loadouts tiene alguna pistola con un solo attachment. Bueno, este secondary weapon tiene un solo attachment. Podemos intentarlo. Vamos a intentarlo. Hace tiempo que no me salía un mapa de noche. Así que vamos a ver cómo nos va. Me cuentan, gente, me cuentan. Anda. Vamos a salirnos de aquí que estamos como que un poquito expuestos. Tratar de no hacer mucho ruido. Perdone. By the way, me asustó. Wow, pero ¿cómo ese ser humano se está moviendo tan rápido? ¿Qué pistola es esta? Me cuentan, gente, cómo la pasaron en estos días. Obviamente yo sé que hay mucha gente sin servicio eléctrico. Hay gente todavía en necesidad. Esperemos que eso acabe prontito y que nuestra gente pueda estar bien. Me dicen por favor si se está escuchando el juego, no tengo idea si se está escuchando el juego, no sé si dañé algo, pero en la transmisión pasada no se escuchaba mucho el juego, así que puede ser que algo estuviera mal seteado. Vamos a arriesgarnos y meternos para acá. ¡Y a rayo! ¿Qué fue eso? Oh, ya lo vi. Bazooka time. Ya lo, esa pistola hace un ruido. Que si yo lo que quería era que no se dieran cuenta que yo estaba ahí. Tengo un problema. Gracias a todos los que se estén conectando. Yo sé que esto es una hora bien poco usual para nosotros. Usualmente nos gusta transmitir temprano. Pero aparte de todo el revolú con los terremotos aquí en Puerto Rico, pues por alguna razón mi equipo decidió que no quería funcionar.
Yo, ¿sabes qué? No, no vas a transmitir. Y yo decidí insistir. Y aquí están. No tienen idea de la falta que me hacía transmitir y poder pasar un ratito con ustedes. Oh, perdimos. Saludos, José. Bienvenido. Por favor, que deje de temblar. Ese es el lema. Que deje de temblar. Que deje de temblar. Para todos poder volver a nuestra vida normal. Discúlpenme. Pues sí, como les estaba diciendo, ya estamos de vuelta. Yo sé que muchos colegas que hacen streaming también, pues me estuvieron unos días fuera por consecuencia de los terremotos. Realmente, yo no sé. Si a ustedes les pasa, yo prefiero utilizar la palabra temblor que la palabra terremoto. La palabra terremoto suena demasiado trágica. Pero lamentablemente eso es lo que ocurrió aquí en Puerto Rico. Fueron varios terremotos. De hecho, hace poco vi un reporte de una de las meteorólogas más reconocidas de Puerto Rico. Diciendo que desde el 28 de diciembre hasta el día 13, creo, 14, que fue que vi el reporte, había temblado casi 1500 veces. So, imagínense que todos estamos con los nervios de punta. Algunos perdimos días de trabajo por la falta de energía eléctrica. Muchos perdimos horas de sueño. Yo soy uno que todavía a la hora de dormir pues tengo un poco de desconfianza. De hecho, el temblor más fuerte de todos los que ocurrieron ocurrió a las 4 y 45, 4 y 47 de la mañana. Eso, estábamos todos durmiendo. Estábamos todos durmiendo. Así que también le hemos cogido como que un poquito de, no sé por qué no lo maté, no sé por qué no lo maté. Estoy escuchando algo. Ven acá, no te vayas. ¡Oh! Eso estuvo de más. Este modo me parece, digo, en lo personal es uno de mis favoritos. Yo creo que Gun Game Domination y Kill Confirm son de mis favoritos. Sobre todo aquí porque por obligación tengo que moverme de una manera, tengo que estar preparado.
para utilizar cualquier arma, no el arma que estoy acostumbrado a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Bajarle aquí un poquito el volumen para no gritar. Esta arma pudiera hacer más ruido. Juraría que había alguien ahí. De hecho, una de las cosas que me gusta más de este modo es el aiming, o sea, esa manera en que se apunta, que se usa el laser. Es bien diferente. Anda, ¿qué fue eso? Oh, que tiene la bazooka, ve. Nada, gente, me cuentan. Me cuentan cómo están. Esperemos que todos estén bien. ¿En serio acaba de temblar? No, 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 no. No, no me digas eso. No me digas eso. Yo le he cogido cosas porque... Pues en realidad no es que... No es, el problema no es que tiemble. Es que donde yo vivo, o sea, yo vivo en un piso 8. Y es bien difícil manejar la manera en que el edificio se mueve. Obviamente eso es por seguridad. Estos edificios están preparados para eso. Eso se supone que en teoría estoy seguro. Pero yo no me siento así. Sobre todo con... ¿Cómo es que no lo mato, señores? Sí. Exactamente así me siento. Qué miedo. Es difícil. Primero, es la primera vez que vivo en un lugar así. Obviamente los edificios están preparados para eso. Pero como quiera, hay mucha incertidumbre con lo que está pasando. Ahora mismo está temblando en el área norte, pero el área perdón, en el área sur, el área norte no está exenta de que ocurra cualquier fenómeno. Todos tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar alerta. Yo espero que todos ustedes tengan el bultito ready. Ese bultito es bien importante. No lo ignoren. No piensen que están 100% preparados. Realmente nadie. No importa cuánto lo diga. Está 100% preparado para un fenómeno como este. Así que ese bultito de emergencia que necesita, pues, tener ropa. Voy a morir. Vi un espejito de sniper, un reflejo de sniper de lejos, exacto. ¿En serio eres tutuado? Pues mira, de verdad que te compadezco. Te compadezco. No. Muerto. Qué mal. Realmente yo, pues, tuve la oportunidad de ir a Yauco. Una de las áreas afectadas, más afectadas,
y les soy honesto, las noticias, ellos han sido bastante, bastante justos. Puedo decir que las noticias aquí en Puerto Rico han sido bastante justas con la cobertura noticiosa, pero no es lo mismo cuando tienes la oportunidad de ir a un área y ver la devastación, ver las casas. No, no, no es lo mismo, realmente no es lo mismo. Incluso en esa área que visité para entregar suministro, casi todo el mundo perdió la casa. Y los que no perdieron la casa, pues técnicamente están viviendo en la calle, por miedo a que en un próximo temblor, una réplica, pues entonces sí, su casa se afecte. Y es bien cuesta arriba. A mí nadie me está viendo. Yo corriendo con el cuchillo por ahí y nadie me ve. Es bien difícil. En Puerto Rico, en muchos pueblos de la isla, hay un tipo de construcción que es una construcción común. Mucha gente pues quiso aprovechar el espacio y treparon sus casas en columnas, ya sea para tener un espacio para su marquesina, o para hacer una segunda planta para que otras personas pudieran vivir abajo. Y mucha, mucha, mucha de esa construcción. Ah, gracias. Pues fíjate, hoy estoy jugando bastante bien. Tengo mis días, de que soy manco, pero manco, pero manco. O sea, de que no funciona nada. Permiso, ven acá. Gracias. Yo juego Call of Duty Mobile también. Pienso que... Ven acá. Ven acá. Déjame matarte. Gracias. Pienso que debería dedicarle más tiempo a Call of Duty Mobile. Oh, no. 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 Muerto. Call of Duty Mobile es... excelente. Pienso que debería. Voy a empezar a hacer más streamings desde. Ganamos. Ganamos. Sí, es cierto. Realmente nosotros estamos preparados para un huracán. El huracán María me hace dudar de eso un poco. Yo pienso que nosotros estuvimos mucho tiempo basándonos en que uno no vino, pues los demás no vienen. Y el huracán María no nos hizo repensar ese detalle. Pero nosotros estamos acostumbrados a los huracanes. Otra de las cosas que yo noté es que Puerto Rico no se preparó. Aparentemente mucha gente no se preparó de ninguna manera. No tenían agua, no tenían alimentos no perecederos, creo que es que se dice. Y hubo un punto, un momento de tranquilidad entre algunos días, y la mayoría de la gente entonces ahí es que reacciona, y los supermercados, o sea, todos los lugares de comprar aquí, pues era devastador. O sea, yo traté, obviamente, en el momento en que iba a llevar ayuda, pues sí tuve que ir a varias megatiendas para conseguir cosas para llevar, para donar. Y me encontré con
filas increíblemente largas. Sí estaba una que otra persona porque estaba haciendo su compra normal, tú veías el carrito y se notaba. Pero hubo mucha gente que realmente no se preparó. Aquí en Puerto Rico hay un profesor, Morinari, que llevaba mucho tiempo diciendo, gente, aquí puede ocurrir un fenómeno como este, gente, tenemos que prepararnos. Y sinceramente, Puerto Rico en la pichadera. Nadie pensó que Puerto Rico iba a temblar. Nadie se esperaba que temblara tan fuerte. Nadie se esperaba que temblara tantas veces corridas. Y yo pienso que ahora Puerto Rico va a empezar a pensar diferente. A lo mejor la gente se va a preparar más. Yo por ejemplo soy diabético. Soy yo la parte del bulto, tengo que tomarla en serio. Porque pues obviamente yo dependo de unos medicamentos y pues esos medicamentos tienen que estar disponibles en un momento de emergencia. Eso siempre es bueno. Siempre es bueno tener medicamentos extra. Qué mala puntería tengo. Dios mío. Ahí está. Si de esto podemos sacar algo y obviamente ustedes me permiten darles un consejo que no me han pedido. La experiencia que debemos, o sea, lo que debemos tomar de esto y primero darle gracias a Dios que estamos bien. Segundo, tratar de ayudar de la manera en que podamos a nuestros hermanos del sur. Sí, entonces, pues realmente uno es un poco incrédulo a la hora de prepararse. Y pues lamentablemente hay que prepararse. O sea, no estamos exentos de que pase nada. Nuestro Puerto Rico ha sido bendecido muchos años. Y obviamente yo conozco gente de Chile, conozco gente de otros países, en los cuales es muy normal que tiemble. Aquí en Puerto Rico no es tan normal. Sí, de vez en cuando podía ocurrir un temblor, pero uno. A lo mejor 3 puntos algo. Y ya, una pequeña sacudida y no ocurría nada más. Pero pues este año ha sido diferente. Y pues nos tocará aprender. Nos tocará prepararnos mejor en una próxima ocasión. Y obviamente, o sea, no, les estoy hablando de esto, no porque pues quiera seguir hablando del tema. Realmente el tema es un tema complicado. Pero si de algún modo pudiéramos crear conciencia, es lo mejor. Nosotros, pues, sí, en 15 días hemos temblado tanto. De hecho, ahorita mencioné que Ada Monzón, que es una meteoróloga reconocida aquí en Puerto Rico, y hago esa referencia para, pues, las personas que nos siguen, que no son de Puerto Rico. Ella compartió una información de la red sísmica y desde el 28 de septiembre para acá, de diciembre, perdón,
Para acá han temblado casi 1500 veces. Obviamente estamos hablando de distintas escalas, estamos hablando de que no todos los epicentros han sido en tierra, muchos de ellos han sido en el mar. Tuvimos, yo creo que por primera vez en nuestra historia, una alerta de tsunami que duró bastante. Casi siempre nuestras alertas de tsunamis duran minutos. Y obviamente son alertas de tsunami porque son parte del protocolo. Pero esta vez tuvimos una alerta de tsunami para el sur de Puerto Rico. Que de hecho, gente, algo que les quería decir. Tengan mucho cuidado con la información que reciben en las redes sociales. En las redes sociales hay mucha gente que comparte información real y hay mucha gente que comparte información sin verificar. Algo bien, bien importante. Si existe una alerta de tsunami para el sur de Puerto Rico, la gente del norte no tiene que desalojar. ¿Ok? Conozco gente que tiraron la alerta de tsunami para Ponce. Y viven en Dorado, Vega Alta, al otro lado de la isla, literal, y comenzaron a desalojar. Siempre es importante tener un plan con su familia. Esto no es chiste, gente. Esto es real. Siempre es importante tener un plan con su familia, siempre es importante que se hable, que se planifique de alguna manera en particular en cómo se van a comunicar, cómo se van a hablar. Le hago esta comparación. Digo, obviamente es una comparación hasta cierto punto, no aplica de la misma manera, pero es una comparación válida, creo yo. Yo en mi trabajo, yo me tomo muy en serio esa parte de la comunicación. Y yo llegué a un acuerdo con mis compañeros, güey, ¿para dónde cogió? Que matar a alguien con este rifle sí va a ser difícil. Pues yo llegué a un acuerdo con mis compañeros. Gracias. Y les indiqué que ganamos. Yo tengo. Saludos, Tokio. Bienvenida. Gente, si ustedes quieren ver a una chica jugando, pasando los mega sustos, sigan a Tokio. Creo que es Tokio Gaming. El otro día estaba bien asustada jugando Resident Evil. Eso queda entre nosotros, Tokio. No se lo voy a decir a nadie. Y con razón, ese juego. Yo padezco el corazón. Yo no puedo jugar eso. Así que si quieren verla, sigan a la página de Tokio Gaming. Se me olvidó que les estaba diciendo. Ah, ya recordé. El trabajo que yo tengo es un trabajo bastante demanding. Sí, callado, callado. El trabajo que yo tengo es un trabajo bastante demanding. ¿Qué significa eso? Que muchas veces en mi tiempo libre, pues yo tengo que interrumpir lo que estoy haciendo para poder resolver cosas en mi trabajo. Pues yo llegué a un acuerdo con mi supervisora y cada vez que ella me envía el emoji del hamburger, sí, el emoji del hamburger, es que pasa algo que es una urgencia, que es importante, que es una emergencia. Y en este momento usted debe estar pensando y dice, ¿qué estupidez es esa? Pues, maybe hasta cierto punto no es tan estúpido. Si usted puede establecer de antemano con su familia una manera de comunicarse, una manera de que ustedes entiendan que ocurre una emergencia, ya sea texteándole SOS,
Ya sea, no sé, enviándole otro emoji que no sea el del hamburger, maybe el mío es un mal ejemplo. Pero es una manera de que su familia, cuando reciba el mensaje, sepa lo que ocurre. Y es importante porque maybe si estamos en una emergencia, que sea algo serio, pues no tenemos la oportunidad de llamar a la persona y decirle, hello, está ocurriendo esto. Pero ya ustedes de antemano saben lo que significa ese mensaje. Maybe debe estarse riendo de mí en este momento por el emoji del hamburger. Pero el emoji del hamburger es mucho más fácil de enviar que escribir auxilio o cualquier mensaje como ese. A lo mejor usted ya tiene un plan con su familia. Si usted tiene un plan con su familia, yo lo felicito. También sería bueno que se planifique. Por ejemplo, yo tengo familiares que viven bastante lejos. Y en el caso de ellos, pues, o sea, deberíamos decir como que, mira, ok, si ocurre un evento de esta magnitud, si perdemos la comunicación, como pasó en el huracán María, todos perdimos la comunicación, no había celulares, no había nada. Solamente el que tenía una maraca de celular viejo era el que tenía la posibilidad de comunicarse con alguien en algunos lugares de la isla. Pues si usted se prepara con su familia, usted dice, mira, por ejemplo, si ocurre un evento que tengamos que desalojar por alguna razón, o es que llega el día en que los zombies nos invaden, vamos a encontrarnos en Plaza Las Américas. Y ya toda la familia sabe que en un momento de emergencia el punto de encuentro es Plaza Las Américas. No sé cómo lo maté, qué clase de chivo. ¿Qué clase de chivo? Pues ustedes pueden, mira, qué sé yo, si hay alerta de tsunami, nos podemos encontrar aquí, que alguna de las casas de algún familiar a lo mejor es más segura que las casas de los demás, y pueden convertir ese lugar en un centro de acopio o un punto de encuentro para toda la familia. Lo importante, o sea, no importa cómo usted lo haga. Lo importante es que realmente lo haga. Uno se hace el valiente y uno piensa de que, ah, yo, eso de planificarme, yo no voy a hacer eso. Eso de temblores a mí no me asusta. Yo, lo único que le puedo decir. Es que no es para que se asuste, pero es para que lo tome en serio. Yo no sé si las imágenes que usted ha visto en las noticias son suficientes para usted, pero yo las vi y son reales. Las casas en el piso, somos bien afortunados. Y obviamente no quiero, ¿verdad?, seguir hablando de esta tragedia, porque es una tragedia. Pero somos afortunados en que solamente se perdió una vida. Sí tuvimos una situación con una escuela que, si hubiese ocurrido en un tiempo diferente, donde pues la escuela hubiese estado habitada, hubiese sido una desgracia. A nosotros como pueblo nos tocará evaluar si es seguro que los niños vuelvan a la escuela. Y obviamente esto no es un mensaje político, pero yo no confío en un gobierno que ha demostrado ser irresponsable con muchas cosas.
El mejor ejemplo fue el huracán María, con todo el agua que se perdió y toda la irresponsabilidad y la manera, la mala manera en que manejaron la emergencia. Perdone, se me olvidó ponerle en mute. Pues sí, qué bueno que estén preparados. Yo tengo que admitir que ese primer temblor de las 4 de la mañana, porque ese no fue el primer temblor, había temblado días antes, pero ese yo creo que fue el más intenso. Yo tengo que admitir que yo desalojé mi apartamento y el bulto se quedó ahí. O sea, el bulto, ustedes ven esa puerta, al lado de esa puerta estaba el bulto. Ahí se quedó el bulto. Ese día fue difícil porque yo vivo en un condominio, como les dije, yo vivo en un piso 8. Y, Dios mío, ¿de dónde salió este? Ese día tembló como a las 4:30 de la mañana. Nosotros, la mayoría de los vecinos, estuvimos abajo. De hecho, hicimos casi el turno de guardia de seguridad. Estuvimos como hasta las 6:30, 6:40 de la mañana abajo todos. Hubo un momento de calma y me acabo de morir de la manera más ridícula posible. Hubo un momento de calma y yo pienso que todos nos confiamos. O sea, todos pensamos, ah, esto no va a volver a temblar. Sí, o sea, y para eso no hay aviso. Eso es lo peor, o sea. No hay nada, ningún pronóstico, nada que pueda hacer nadie que nos pueda decir, mira, sabes que en tal fecha va a temblar o tal hora va a temblar. Pues lo que pasó ese día fue que tembló como a las 4:30 de la mañana. Ese fue el mega susto. Realmente no había pasado un susto así hace mucho tiempo. Nos confiamos, dieron como las 6:30, 6:40 de la mañana y todos subimos. Pues la parte graciosa es que subimos, pasaron como 30 minutos y volvió a temblar. Entonces ese día tembló varias veces, al extremo de que llegó un punto en que yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir bajando. Yo no voy a seguir bajando. Yo me voy a quedar abajo. Porque vamos a seguir subiendo y bajando, va a seguir temblando. Entonces ya en ese momento pues ya tenía el bulto. Pero esa primera vez que tembló, esa primera vez que tembló, el bulto se quedó en la puerta. Dios mío, este juego sí que me va malo. Sí, pues eso que cuentas yo creo que fue lo peor de ese de las 4 de la mañana. Probablemente usted va a decir, ah, tú estás loco. Yo no sé si yo estoy loco, si yo me lo imaginé. Pero realmente a mí lo que me despertó no fue el temblor. A mí me despertó un ruido tipo Transformers. Que te va a decir, pero ven acá. No tengo idea de qué era el ruido. Pero yo lo escuché. Entonces, justo después que se escucha ese ruido, la luz poco a poco baja la intensidad hasta que todo se apaga. Y un microsegundo después que todo se apagó, ahí es que empezó a temblar. Entonces, pues, hay gente que dice que ese ruido que escuché fue un wave.
Yo no sé qué fue lo que yo escuché. Yo lo que puedo. Yo puedo decir que lo que yo escuché es horrible. Estamos hablando de un. De, o sea, y no estoy exagerando. Diantre, llegué décimo. Wow. Oye, Cristian, tranquilo. Gracias, gracias por siempre conectarte. Tú sabes que tú eres de la casa. De hecho, me disculpo yo que yo empecé el stream tarde. Por favor, llegué último en ese juego, no lo miren. Luego de todos los temblores y todas las cosas que no nos habían permitido transmitir, tuvimos unos días sin luz, etcétera, etcétera. Cuando voy a conectar todo, nada funcionaba. Entonces, tuve que desconectar todos los cables. El monitor que uso para jugar no reconocía el capturing device. Me dieron las 10, 10 y media, y yo decía, pues, Dios mío, ¿será que por alguna razón no voy a transmitir? Pero insistí. Así que no llegaste tarde, llegaste a tiempo, Cristian. Llegaste a tiempo. No sé cuánto tiempo voy a estar, ¿verdad? Los quiero dejar dormir. No, no quiero que nadie llegue al trabajo mañana tarde por estar viendo nuestro stream. Si no, usted le dice que pues, llegó tarde porque tembló. De hecho, ahora esa es una de las bromas en el trabajo. O sea, pararse del escritorio y preguntarle a la gente, ¿tembló? ¿Tembló? Y la gente se asusta. Pero no le haga eso a alguien que padezca del corazón porque le va a traer consecuencias, bendito. Vamos a jugar una partida más. Por aquello de olvidar la partida tan mediocre que acabo de tener. Y nos vamos a Shot House. Este mapa no. Este mapa y yo como que no nos llevamos tan bien. By the way, como siempre les menciono, si les gusta nuestro contenido, le pueden dar like, le pueden dar share, lo pueden compartir. Dios mío, pero estas balas son. Te salva. No se muere. Ahí está. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? ¡Ay, ay! Perdone. Gracias, gracias. Que descanse. Que descanse. Ya mismo nosotros nos vamos también. ¿Verdad? Yo. Muchas cosas trataron de que no se diera el stream, pero qué bueno que se dio y qué bueno que se conectaron. Le agradezco por eso. Teníamos un fundraising corriendo para la Fundación del Niño San Jorge. Llegamos a la meta, que era $100. Le doy las gracias a todos los que donaron. Eso es una de las razones por las cuales hacemos esto. Realmente nos da mucha alegría. Que descanse, Cristian. Buenas noches. Poder hacer algo por nuestra. Wow. Sentí hasta lástima de haberlo matado así. Wow. Sí que les agradezco este tiempito que están pasando con nosotros. Les exhorto que si usted conoce alguna fundación sin fines de lucro que esté llevando ayuda al área sur de Puerto Rico, ya sea con lo poquito que o sea, cualquier ayuda es buena. No hay ayuda que no sea. Anda. No hay ayuda pequeña, como dicen. La gente del sur va a necesitar mucho, mucho, mucha ayuda. Lamentablemente,
pienso que va a tomar mucho tiempo la reconstrucción de todo y que todo pueda estar en la armonía que estaba antes. Pero yo sé que Puerto Rico es un pueblo fuerte, es un pueblo que se une en momentos de desgracia. Así que pienso que no, que esta vez no va a ser diferente. Y no sé si alguno de ustedes, de hecho, pienso que es una tremenda oportunidad para los gamers de alguna manera demostrar demostrar el alcance que tenemos en la gente. No sé si ya existe alguna iniciativa. Anda, acabo de morir ridículamente. Aquí por lo menos llegamos cuarto. Eso no es tan malo como el de ahorita. No sé si existe ya una iniciativa planificada, pero pienso que muchos de nosotros podríamos unirnos y hacer algún tipo de recaudación de fondos, maybe no solamente de dinero, sino de artículos de primera necesidad. Quería también mencionarles, existe una página que se llama suministrospr.com. En esa página, si usted es de las personas que quiere ir a ayudar a la gente, puede encontrar información de cómo llegar a ciertos barrios, sobre todo de la necesidad. Una de las cosas más importantes es que las personas que necesitan agua reciban agua, que las personas que necesitan medicamentos reciban medicamentos, y que la ayuda llegue a la gente. Así que es una opción. Se llama suministrospr.com. Si usted quiere cooperar, puede hacerlo, puede llevar las cosas directamente. Hay muchas instituciones sin fines de lucro con credibilidad. Me imagino que usted entiende lo que quiero decir con eso, que también están ayudando a mucha gente del sur de Puerto Rico. Y si usted conoce de alguna iniciativa de streamers, de gente que se está uniendo también para recaudar fondos y ayudar, me puede escribir al inbox o me puede dejar la información en los comments en confianza. Así que nada, nuevamente les doy las gracias por conectarse en este día. Gracias a todos los que siempre se conectan. De verdad que se les agradece. Vamos a ver si Dios permite, podemos volver a la normalidad. Volvemos a la normalidad significa volvemos a los streams de los miércoles y los domingos. Hoy volvimos a jugar Call of Duty, tenemos dos o tres cositas nuevas, vamos a estar jugando Xbox también. Si Dios permite, también vamos a estar jugando juegos de Nintendo Switch. Y tengo una sorpresita para jugar un día retro. Quiero recordar viejos tiempos, jugar Mario y jugar otras cositas que tenemos por ahí. Así que nada, nuevamente les agradezco por haberse conectado. Si tienen la oportunidad de ayudar a alguien aquí en Puerto Rico, hágalo. La gente nos necesita. Así que se cuida. Buenas noches a todos.